hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Este es un mensaje dirigido a los católicos, tanto sacerdotes como seglares, pero especialmente a los sacerdotes. Sacerdotes que no quieren ver, que eligen la ceguera voluntaria, que son ciegos voluntarios, que no quieren informarse de la realidad, que no quieren conocer la realidad, que prefieren el autoengaño, que se creen que esa ignorancia culpable les va a salvar cuando se presenten delante del Señor y tengan que darle cuentas de cómo confundieron a la gente, de cómo no defendieron a la Iglesia, de cómo dejaron a la Iglesia a merced de los lobos, especialmente del lobo infiltrado número uno, Jorge Mario Bergoglio. Sí, señor, Jorge Mario Bergoglio, no el Papa Francisco, es que no es Papa, nunca lo ha sido. Y nunca lo ha sido porque el Papa Benedicto XVI, consciente de la realidad, cosa que ustedes no son, sacerdotes y seglares, insisto, especialmente sacerdotes, a quienes va dirigido este mensaje, no quieren ustedes saber la realidad. Y la realidad es que la Iglesia llevaba décadas, más de 100, más de 200 años, por no decir desde el minuto 1 a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, asediada, atacada, con deseos por parte del enemigo de destruirla a base de mentiras y engaños. O si no, recuerden lo que hicieron dando dinero a los soldados que custodiaban el cuerpo de nuestro Señor, que una vez resucitado dijeron que mintieran, que transmitieran el bulo a toda la ciudad de que el cadáver había sido robado de madrugada por sus discípulos. Pues esa misma estrategia de comprar voluntades, de mentir y de engañar y de tergiversar la realidad, es la que desde entonces vienen haciendo contra la Iglesia. Y es palabra de Dios que dijo San Pablo a los obispos que tuvieran cuidado, que se infiltrarían lobos dentro del rebaño para devorarlo. Esto es palabra de Dios, esto no son invenciones humanas de conspiranoicos, no, la conspiración es real contra nuestro Señor Jesucristo para matarlo primero y después para tratar de acabar con la Iglesia Católica, a través de la infiltración de lobos disfrazados de pastores. Y el que a estas alturas siga diciendo que Jorge Mario Bergoglio es un pastor y no un lobo, pues tiene delito, ya lo creo que lo tiene, y no le va a salir gratis delante del Señor, por más que se autoengañe a sí mismo y quiera engañar a la gente. Es cierto que Jorge Mario Bergoglio utiliza constantemente estrategias masónicas, todo tipo de estrategias masónicas, a través de las cuales aquellos que son ciegos voluntarios o muy ingenuos o que viven en la luna sin informarse nada pueden hasta llegar a creerse que incluso es católico este personaje y que es hasta bueno. Porque claro que a veces da discursos católicos. Él utiliza el doble discurso, entre otras cosas. También las medias verdades. También la transferencia de culpa. Se dedica a culpar de los hechos y palabras que él mismo se dedica a hacer. Transferencia de culpa. Es terrorífico. A este personaje, quien no lo tenga identificado, otra de sus estrategias es esconderse en el descaro más absoluto. A quien no lo tenga identificado, le auguro un muy mal final, o por lo menos un muy mal camino. Porque si tú no lo identificas a tu enemigo, estás perdido, estás a merced de sus engaños y de sus estrategias. A estas alturas, quien no lo tiene identificado y es pastor y tiene la responsabilidad de guiar a las ovejas, tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros y posiblemente una gran culpa. Porque, insisto, no vale esconderse en la ignorancia es culpable a estas alturas. Tiene la capacidad de poder investigar cuál es la verdad de este personaje, qué es lo que ha hecho, cómo incluso ni siquiera tiene el diaconado, no quiso tener el diaconado, se quedó en el subdiaconado. ¿Cuál es su historia desde hace más de 50 años? Pero lo fundamental de todo, al margen de las dudas grandes que hay sobre cómo fue su ordenación sacerdotal, es que nunca ha sido papa, porque Benedicto retuvo el munus. Y esto, el que no lo sepa a estas alturas, es porque no quiere saberlo. Hay información en los canales de YouTube y en algunas páginas web con datos objetivos, con hechos que se puede conocer para quien quiera conocerlo. Pero claro, el que prefiera autoengañarse, pues nada, seguirá defendiendo lo indefendible.
Bergoglio no es ni siquiera católico. Bergoglio es un maestro cabalista masón. Lo dijo Sergio Berman, que es maestro cabalista reconocido públicamente, que es amigo íntimo de Bergoglio y que ha dicho que Bergoglio es su maestro en lo político y en lo religioso, su inspirador, su rabí. Y esto es así porque Bergoglio no es católico, es un infiltrado, es el gran destructor profetizado por San Francisco de Asís. Literalmente cumple dicha profecía y además es el gran impostor que lidera la impostura religiosa del catecismo número 675 que estamos viviendo desde el 13 de marzo de 2013. Ahí la Iglesia entró en el Viernes Santo. Benedicto hizo una declaración de sede impedida. Le impedían gobernar, pero no renunció al munus. Retuvo el munus y siguió siendo papa en sede impedida. Por eso, a la muerte de Benedicto entró la Iglesia en el sábado santo de la Iglesia. Quien esto no lo quiera asumir, pues que no lo asuma, pero la realidad es la que es y se impone por sí misma. Y los sacerdotes, pastores que niegan estas realidades lo van a pagar caro. La Virgen pura y dolorosa nos advirtió hace más de 50 años de toda esta realidad y lamentablemente dijo que no podía apenas contar con obispos ni sacerdotes. A los sacerdotes les dijo: tenéis todas las pruebas sobre la mesa. Tenéis que resolver. Resolver es tener claro, identificar quién es Bergoglio, qué está pasando en la Iglesia Católica, que estamos en el fin de los últimos tiempos, en la última prueba de la Iglesia, que es una prueba contra la fe, en la cual se está revelando el misterio de iniquidad. Lean el 675 del Papa Juan Pablo II, el Catecismo. Ahí se resume lo que le está pasando a la Iglesia. Y los sacerdotes no quieren asumirlo, no quieren reconocerlo. Prefieren autoengañarse, prefieren la comodidad, prefieren no tener que enfrentarse a la realidad. Se han convertido en asalariados, no son buenos pastores, no dan la vida por la verdad y les entra el espíritu de confusión por no haber amado la verdad. Y esto no es ninguna broma, porque van a tener un juicio más severo al haber confundido a las ovejas, al haber sido conniventes con este gran engaño masivo del misterio de iniquidad, con esta gran impostura religiosa. Así que dejen ya las excusas, dejen ya de mirar para otro lado, dejen ya de justificar lo injustificable. La realidad es la que es. A la muerte del Papa Benedicto XVI, la Iglesia entró en su sábado santo. Ahora mismo no tenemos Papa en la Iglesia Católica. Es la Divina Pastora, Nuestra Señora, quien nos está guiando, protegiendo y quien insistió durante décadas que su Inmaculado Corazón es el único lugar seguro, el único refugio seguro en medio de esta última batalla, para la cual hemos sido advertidos por el Papa Juan Pablo II, por Monseñor Fulton Sheen y por muchos otros hombres y mujeres y profecías tanto públicas como privadas. Quien prefiera autoengañarse no le va a salir gratis. La Virgen lo dijo también en Garabandal. Hay muchos sacerdotes, obispos y cardenales que van por mal camino y arrastran a muchos al infierno. ¿Y usted es sacerdote? ¿Usted a dónde quiere arrastrar usted? ¿A la verdad o a la mentira? ¿A que la gente conozca la realidad o prefiera el engaño? Usted mismo, usted verá lo que hace. Pero el Señor aborrece a los cobardes y a los tibios. Y su lugar de destino es el lago de azufre. No, no sale gratis, no sale gratis. Ser un cobarde y ser un tibio no sale gratis. Despreciar la verdad y preferir la mentira y el autoengaño no sale gratis. Bergoglio no es católico, no es el Papa, usa constantemente estrategias masónicas y quien no lo tiene identificado es presa del misterio de iniquidad. Y lo peor es que arrastre a muchos a ese falso evangelio que trae Bergoglio. Sí, es un falso evangelio. Bendecir el pecado con fiducia súplicans es un falso evangelio. Elevar a magisterio la herejía no lo ha hecho ningún papa verdadero. Es absolutamente contrario a la esencia, al ADN de un verdadero papa. Un verdadero papa
en la historia de la Iglesia habrá podido cometer alguna herejía. Dios puede llegar a permitir eso, pero en ningún caso elevar a magisterio herejía alguna que salga de su boca o de sus escritos, cosa que sí ha hecho Bergoglio. Así que si quieren seguir engañándose, no les va a salir gratis. Señores pastores, no les va a salir gratis. De Dios nadie se burla. A Dios nadie le puede engañar. Nuestra Señora, Virgen pura y dolorosa, vino en umbe para tendernos la mano y aclararnos qué es lo que estaba pasando en la iglesia, qué es lo que iba a pasar en la iglesia con esta impostura religiosa, con estos movimientos de sus enemigos infiltrados. Si ustedes quieren ver y conocer la verdad, búsquenla y la encontrarán. Y den la vida por la verdad, si quieren salvarse y quieren salvar a las ovejas encomendadas a su cuidado. Si no, aténganse a las consecuencias. Gratis, insisto, no les va a salir. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26, 12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Primera Corintios 2, 9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos, Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra madre y señora, la Virgen pura y dolorosa en umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios. Y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.